Bueno, he parado a grabar porque, bueno, ya cuando yo bajaba para acá, cuando yo cruzo para el pueblo, ya lo estaban montando, ya lo tienen montado. Domingo, ¿eh? Domingo, salí a 20K, voy a 5:12 y llevo 1 hora 26, me faltan unos 3K más o menos de subida, ¿eh? Subida 16,66 kilómetros, ¿vale? Bueno, pues ahí la hostia. Lo que pasa es que a mí el que me gusta, a mí los 600 no me gustan. A mí el que me gusta es este, aunque hay uno que está mejor, que es el Turbo 2, pero bueno, este ya empieza a estar bastante bien. A mí el que me gusta, o siempre me ha gustado, es el CX. Citroën CX, este es el bueno. Ah, pues hay algunos que los venden, ¿eh? Mira, si alguien lo quiere, este lo venden. Ah, no, Spitfire. No me acuerdo, no es un Porsche, no sé lo que es. Es que tampoco entiendo muy bien. Spitfire 4. Ah, un Triumph. Sí, ya me acuerdo yo de este coche. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Yo lo vi en su momento. Yo soy muy viejo, el CX. Este es un GTI, es un 2500 gasolina, si no me equivoco. No me acuerdo, creo que este no tiene turbo, es inyección. Pero este creo que no tiene turbo. Esto eran 170, 180 caballos, algo así. Pues venga, os dejo. Voy a seguir los 3K de subida. Ya me he puesto sin camiseta porque es cuando hay que apretarle fuerte. Así que venga, os dejo. Aquí de todo, pero ya digo, a mí los que me gustan son los largos. Los pequeñitos no. Hay Mercedes viejos, 124 o 1430, depende, varían un poco. Este es un Alfa 133. ¿133? No. No es un 133, es un... A ver, me tengo que acordarme, ¿eh? Un Alfa Romeo, un GTV 2.0. GTV 2.0. Aquí tenemos un Ford Taunus. ¿O no? Parece. No, no, se parecía, al Ford Taunus. No, esto es un Mustang. Mustang rojo. Que le gusta a mi hija. A ella le gusta verde, pero bueno. Le gusta el más, un poco más nuevo, no este tan viejo. Este es increíble, ¿eh? Increíble, ¿eh? Este es de los viejos viejos, este de los guapos, de los aquellos auténticos de toda la vida, ¿eh? Mira qué chulo. Qué ruedas, ¿eh? Como los tienen de trabajados, ¿eh? Mercedes. Un Seat. Wow, ahora no me acuerdo de modelo. Un R8 que tenía mi tío. Mira el R8, Ricardo. El R8, él lo tenía de color crema. Un R8 TS, R8 TS, precisamente tenía este modelo. Con el capó delante, ¿eh? Aquí el motor va detrás y el capó va delante. Aquí lleva la rueda de repuesto y aquí cuando querías que fuera estable lo llenabas de arena. Lo llenabas de sacos de arena y entonces era más estable. Unos trucos. Este es un Passat. ¿Es un Passat? No, no es un Passat del todo. Un R12, un R5, un Scirocco, un Volkswagen Scirocco. Sí, se me va olvidando. Este sea el 124, el Sport, exacto, 124 Sport. ¿Y qué más tenemos? El R5, yo tuve un R5. Yo tuve un TL, era más sencillo, este es el GTL. Bueno, estaba el GTS, me parece también. 127 normales. Datsun 240. El Fiesta, Ford Fiesta. El Ford Granada 2,8. Este era el grande. El Porsche. Uy, este es muy viejo. Este ya ni lo conozco yo realmente. Un Porsche. R5, yo tenía uno como este. Exactamente como este. Hombre, pues hay bastante cosa, ¿eh? Están muy chulos. Algunos los venden, ¿eh? Creo que algunos los venden. Vale. Porsche bastante, bastante de los viejos viejos. Esto debe tener mucho valor, mucho, mucho valor. Venga, os dejo.